Hola, me complace mucho saludarte en este comienzo de la oración para la noche en la cual revisamos nuestra jornada. Te invito a que comencemos como de costumbre, invocando la presencia de Dios, sintiéndola y dándole gracias en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, siento tu presencia en mi vida, tu acción amorosa que se manifiesta de tantas formas en mi vida. Tu acción creadora, Dios Padre, tu acción salvadora, Dios Hijo, tu acción santificadora, Dios Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias especialmente por los momentos agradables de este día, de los cuales hago memoria, todas las situaciones positivas en las cuales me he sentido bien. Gracias, Señor. Gracias también por los momentos difíciles, por las situaciones en que no me he sentido tan bien o me he sentido mal, porque ellas son la ocasión de reconocer mi debilidad y la necesidad que tengo de ti. Gracias, Señor. Señor, ayúdame a reconocer siempre y cada vez más tanto bien recibido de ti, para que reconociéndolos enteramente estos beneficios, en todo yo pueda amarte y servirte, amando y sirviendo a mis hermanos, especialmente a los más necesitados. El Evangelio de hoy nos cuenta algo sobre lo cual ya habíamos reflexionado en algún día pasado, pero es bueno volver sobre ello. San Ignacio, en sus ejercicios espirituales, nos invita a hacer lo que se llama la repetición. La repetición ignaciana es la oportunidad de profundizar más en aquello que ya anteriormente hemos meditado, sobre lo cual hemos orado. Es lo que vamos a hacer ahora. El Evangelio de hoy nos cuenta en Lucas 20, 27, 38, que en cierta ocasión se acercaron a Jesús unos saduceos que negaban la resurrección y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano dejando mujer pero sin hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había siete hermanos que se casaron sucesivamente con la misma mujer y murieron sin dejar hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será? Porque los siete han estado casados con ella. Jesús les contestó: En esta vida hombres y mujeres se casan, pero los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos no se casarán, pues ya no pueden morir, son como ángeles. Los saduceos, miembros de la casta sacerdotal descendiente de Sadoc, a quien el rey Salomón 9 siglos antes de Cristo había nombrado sumo sacerdote del templo de Jerusalén, como nos cuenta el libro primero de los Reyes, capítulo 2, versículos 27 y siguientes, solo aceptaban como inspirados por Dios los 5 primeros libros de la Biblia, es decir, la Torá o ley transmitida por Moisés. Por eso no creían en la resurrección, pues la Torá no hablaba de ella. La respuesta de Jesús nos invita a revisar nuestro concepto de la resurrección, que no es un regreso a la misma vida que tenemos ahora. Jesús dice que nuestra vida futura será como la de los ángeles. Es un modo de indicar que la resurrección no es una vuelta a esta existencia material, sino el paso a una forma de vida nueva, de carácter espiritual. Y el apóstol Pablo, al explicar la resurrección, dice que se siembra un cuerpo natural, o sea, material, resucita un cuerpo espiritual. Primera carta a los Corintios 15, 44. Un cuerpo espiritual, ojo. Y lo que llamamos el cielo no es pues un lugar material, sino un estado espiritual de felicidad completa que esperamos como nuestra vida futura después de la presente. Un error frecuente, muy frecuente, que nos encontramos es la idea de la reencarnación, ajena totalmente a la Sagrada Escritura. La creencia en la reencarnación no es compatible con nuestra fe cristiana, pues la antropología bíblica considera al individuo humano como un solo ser, individuo,
indiviso, indivisible, que cuando muere pasa a otra forma de vida en condiciones distintas, ya no de orden material, sino espiritual, como acabamos de recordarlo, en otra dimensión diferente de la de este mundo. Señor, dame tu luz para examinarme con respecto a mi fe en la resurrección. Reviso mi comportamiento. ¿Creo de verdad en la resurrección de los muertos y por lo tanto en mi propia resurrección para una vida nueva después de la presente? ¿Qué debo hacer para estar preparado al momento de mi paso a la eternidad? Pido perdón, Señor. Te pido perdón por mis faltas de fe auténtica en la resurrección y por todo lo que mi comportamiento no haya estado de acuerdo con tu voluntad para estar preparado al momento definitivo de mi encuentro contigo en la eternidad. Propongo la enmienda, Señor. Prometo en adelante con tu gracia vivir mejor mi fe en la resurrección. Madre de Dios y Madre nuestra, alcánzame esta gracia de tu Hijo para vivir de tal manera que pueda estar dispuesto al encuentro definitivo con Dios en la eternidad. Conclusión, la oración ignaciana de la generosidad. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, toda mi voluntad, todo mi haber y poseer. Tú me lo diste a ti, Señor, lo torno. Todo es tuyo, dispón a toda tu voluntad. Dame tu amor y gracia, que esta me basta. Amén. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y este servidor y a todos nos acompañe siempre. Amén. Que tengas un feliz descanso y un bendecido día de mañana.